¿Quieres una tarjeta de crédito gratis con 200 pesos en él? Lo que te puedo ofrecer es mi tarjeta de crédito favorita Capital One Quicksilver. La tarjeta tiene todos los atributos. Número de tarjeta de crédito, fecha de caducidad, CVV, línea telefónica de choque. La tarjeta es totalmente gratuita. No tiene cuota anual. Si la utilizas de forma responsable, tiene muchas ventajas. Para obtener esta tarjeta tienes que rellenar una solicitud. Compruebe mi enlace de referencia en la descripción de abajo. Cuando se le apruebe, recibirá la tarjeta gratuita por correo en un plazo de dos semanas. Por lo general es de una semana. A continuación, usted debe comprar algo por valor de 500 pesos y luego Capital One debe darle 200 pesos crédito de estado de cuenta. No compres cualquier cosa. Utiliza la tarjeta de crédito gratuita en lugar de efectivo. Puedes comprar algo que tengas que comprar de todos modos y devolver dinero en efectivo a esta tarjeta. No compres nada hasta que tengas el efectivo para pagar el crédito. Cargar con deudas de tarjetas de crédito es muy mala idea. Te costará un brazo, una pierna y un meñique. ¿No debería ir el meñique con el brazo? También puedes beneficiarte de una TAE inicial del 0% durante 15 meses. Pero, de nuevo, ten cuidado. Ponga la cantidad en efectivo igual al saldo de crédito a una cuenta de ahorros de alto rendimiento y establecer fuera de pago. La comisión por demora en el pago es bastante alta, 39 pesos. Para ser aprobado para esta tarjeta de crédito Capital One Quicksilver usted tiene que tener una buena puntuación de crédito y tener al menos 18 años de edad. A continuación ver mi revisión de la cuenta de ahorros Capital One 360 o cómo encontrar CVV o mi revisión de la cuenta de ahorros American Express.